Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias que nos siguen en esta tarde de miércoles a través de la web y las redes sociales? Vámonos con lo más importante en la información. La reactivación económica y el apoyo a los afectados por las lluvias que se ha dado en la zona metropolitana de Querétaro, pero también en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan, están entre las prioridades del nuevo gobernador Mauricio Curi. Por cierto, hoy estuvo presente en entrevista exclusiva con RR Noticias. A propósito de las lluvias y de que sigue lloviendo durante este fin de semana, fueron 11 municipios, además por supuesto de Querétaro, Corregidora y El Marqués, los que se vieron afectados por esta cantidad de agua impresionante que cayó en todo el territorio estatal prácticamente. Así lo informó el nuevo coordinador de Protección Civil a nivel estatal, Carlos Rodríguez Divela. Bueno, y a pesar de la ventaneada que la Profeco le dio a diversas marcas de sopas instantáneas, entre ellas Maruchan, la más conocida, se estima que el consumo de las mismas va a seguir creciendo, según un reciente reporte que asegura para el año 2027 esta industria va a generar hasta 27 mil millones de dólares al año, que consecuentemente pueden llegar a una venta de más de 30 mil millones, según indicaron. Hasta aquí con la información. Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza, a través de Top Music en el 91.7 de FM.